En su carácter de integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Doher Guerrero estuvo de visita en esta sierra nororiental, sosteniendo algunas reuniones con representantes de los diferentes sectores de la sociedad, fortaleciendo de este modo al revolucionario institucional, pero al mismo tiempo conociendo más las necesidades de esta región, misma que juega un papel fundamental dentro de la vida política y social de la entidad, siendo la constante un cambio respecto a la situación que se vive actualmente. Bueno, primero es seguir teniendo diálogo y contacto con diferentes sectores sociales, por supuesto con los compañeras y compañeros de partido y preparando a nuestro instituto político, fortaleciéndolo para que en el próximo proceso electoral que se va a vivir ya en unos meses, en el mes de junio, estemos con un partido unido, con un proyecto sólido y listos para una competencia, y estoy seguro que nuestro partido tendrá un magnífico resultado el próximo mes de junio. ¿Cree que pueda obtener la candidatura? Bueno, lo que nosotros estamos apostados es a que gane el PRI, a que las cosas como están en la actualidad con un gobierno del Estado que no ha dado resultados, que ha dejado abandonado al campo. Ustedes lo saben mejor aquí en la Sierra Norte, el abandono de los caminos, la falta de apoyos a los productores, a los ganaderos, a los cafeticultores, un mayor respaldo al turismo. Hay muchas cosas que están pendientes y la inconformidad cada vez crece más. Y los habitantes de todo el estado quieren un cambio. Doher Guerrero enfatizó de este modo que sus aspiraciones rumbo a la gubernatura se encuentran vigentes. Sin embargo, habrá que esperar los tiempos necesarios, así como el registro, para poder darse a conocer como posible candidato, siendo el principal objetivo trabajar por mejorar las condiciones de nuestro estado. Pues yo lo que diría es que afortunadamente en el PRI hay muchos cuadros valiosos. Del otro lado nomás tienen uno y está bastante, si fuera caballo diría, está bastante ñengo. Pero aquí en el PRI está fuerte la estructura, hay muchas aspirantes, cualquiera tendría posibilidades de encabezar una candidatura sólida. Nos vamos a mantener unidos y pues a mí me da mucho gusto estar entre los mencionados. La ciudadanía sí lo ha, las encuestas lo dicen, y lo que nos interesa es cambiar el rumbo de Puebla. Puebla va mal con este gobierno del estado que encabeza Moreno Valle. No queremos una imposición, no queremos que Moreno Valle nos deje a su heredero, y creo que podemos cambiar las cosas para beneficio de Puebla. ¿Fue una señal el día de ayer lo que hubo en Tehuacán? Bueno, pues yo fui invitado, yo le agradezco a la gente de Tehuacán, a la presidenta municipal, el festival del mole de caderas y el ritual de la matanza de los chivos es una tradición de muchos años. Creo que forma parte de las fiestas importantes de Puebla, de como estado y de la región. Y pues todos quienes han aspirado, han sido gobernadores, han bailado con el chivo. Hay quien no le gusta, pero pues yo, a mí sí me gusta ser poblano y todas las tradiciones las valoro mucho. Las del norte del estado, las del sur, las de la Mixteca, las del altiplano. Afortunadamente hay una gran riqueza en Puebla y hay que respetarla. Y la verdad es que me sentí muy a gusto con mis amigos de Tehuacán. En ese sentido también mencionó que todos quienes integran al revolucionario institucional cuentan con fuerte capital político, por lo que la convocatoria sería llamar a todos a la unidad para de manera conjunta lograr el triunfo en el estado, sobre todo porque las condiciones se encuentran dadas para que el PRI recupere el gobierno del estado. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.